Viejos Canguros versus Old Cracks. Sale el sol, guatón. Estamos a punto de ver el inicio entre Old Cracks versus Viejos Canguros. Arbitra Alex Alcaíno. Old Cracks juega al lado izquierdo de la cancha, Viejos Canguros al lado derecho. Estamos grabando en Chillán. Vamos, acá, tenemos el partido. Y comienza el encuentro. El partido de hoy día voy a hacer comentarios pensando un poco en la gente que no sabe mucho del deporte, así que si les molesta, aprieten mute y pongan música. Cuando tengáis alguna duda de lo que está pasando me preguntáis. Por ejemplo, ahí veis que está corriendo hacia adelante y está haciendo pase, ¿verdad? Sí. Ya, ahí trataron de taclarlo y claro, tacleamos al piso y pone la pelota hacia atrás, ¿te fijas? Llega el equipo a apoyarlo, agarran la pelota, salen por el otro lado y se repite el proceso. ¿Viste? De nuevo, a piso, se forma un mall, que es cuando llegan los compañeros a apoyar y mantienen la posesión. El árbitro vio algo que no correspondía y le da la pelota a Old Cracks. Y en general así es como se resuelven la mayoría de las faltas en el rugby, ¿cachai? Se para el juego, se le entrega la pelota al equipo que no cometió la falta y se arma un scrum o se patea. Scrum es cuando se ponen así abrazados y comienzan a empujarse para tratar de disponer el balón que va a pasar por debajo. Fíjate que el jugador del crack se está agachando atrás, él tiene la pelota. Él cuando se forme el scrum y el árbitro dé la señal, va a meter la pelota por debajo en una línea recta y los dos clubes van a comenzar a empujarse para tratar de que la pelota quede debajo de sus pies. Entonces, ahí la tiro medio para el lado de allá y... Bueno, supongo que uno puede comentar esas cosas. Y la agarró el crack, sacó por detrás y comienza a avanzar. ¿Te fijáis? Entonces, en toda instancia tú podés disputar y quitarle la pelota al otro, ¿cachai? Como nunca hay un momento donde la tengáis lista. ¿Cachai? No es como... Pelota para los cracks. Perdón, para canguros. Pues mira, cada uno tiene una letra en la espalda. Sí, está bien. Acá. Bueno, recordamos a toda la gente que mira el canal que nosotros simplemente retratamos el rugby como es, no como debería ser. Ya, ahí se está arrancando, fíjate. Verdad, te marcaron un try. Ah, y si lo taclean y lo sacan de la cancha, cuenta como fuera y pasa la pelota para el otro equipo. O sea, se hace un line para el otro equipo. Pelota para Canguro. Bueno, antes de que los comentarios comiencen a salirse de control, les recordamos que nosotros somos un canal pensado más bien en adultos, así que si niños lo ven, sepan que pueden que escuchen un lenguaje muy suave. Y se viene el try de Viejos Canguros. Todavía no logran cruzar la línea. Old Cracks recupera el balón. Sáquenme lo visual, por favor. ¿Qué nombre tiene? Francisco. Pin. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien. Grande, tú. Se forma otro scrum. En el rugby hay dos tipos de jugadores, están los forwards y los backs. Los forwards en general son maceteados y medio gorditos, son los que van al frente en los scrum. Y los backs son los que son buenos para correr los flaquitos que había a los lados. ¿Ya? Entonces, generalmente acá... Generalmente los equipos tienen, a veces hay equipos con buenos forwards, equipos con buenos backs, y en función de eso hacen diferentes tipos de juegos. En general los que tienen buenos forwards se van mucho al choque, y los que tienen buenos backs, mucho pase. Por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora. Cuando van corriendo, si te fijas, ponen la mano para sacar a la otra persona. Ya, eso es un handoff y se puede hacer. 500 kilómetros de estar de Guayana y Guayana de la derecha. 500 kilómetros. Ya. La pelota se le cayó para atrás, así que sigue jugando para el equipo, ¿ya? Pero si la pelota se le hubiera caído para adelante, se le habrían pasado a los oponentes. Cuando se forma el scrum, quedan todos los forwards adelante y los backs se ponen todos en una línea. ¿Ya? El objetivo es que los forwards se empujen, agarren la pelota y después la pasen para atrás y los otros vayan abriendo el juego. ¿Cachai? Entonces, en un escenario ideal, por ejemplo, el equipo abriría y la tiraría hacia el lado derecho de la cancha. ¿Cachai? Tratando de llegar él con sus backs antes que lleguen el back de forward, que significa que se mueve un poquito más lento. Pero generalmente cuando un forward taclea un back, el back no se pone de pie. Vaya handoff ahí. ¿A Paul? A Rodrigo. Está sentado con el micrófono. Hola. Ah, y cuando tú haces tackle y agarras a la persona, no lo podías agarrar desde el York. No se puede. En general, todo tipo de movimiento que trata de lesionar al otro está prohibido. Me parece que fue porque no es posible. Están parejos los dos equipos. Ahora. ¡Ah, buena! ¡Se pila, pila, mira, mira! Está muy alta la tiza. La zona de la hormiga. Y... trae de Viejos Canguros. Se abre el marcador 5-0. Diciendo un terremoto en Chillán. Bueno, ahora que se cuando se marca el try, después tiene, el equipo tiene derecho a hacer una patada por 2 puntos adicionales. Pero ya. No volver a patear. Oye, Nico, ¿los contrincantes son de allá? Sí. ¿Tú sabes por qué no hubo patada? ¿Tú sabes por qué no hubo patada? No lo sé. Pero no pateó, ¿verdad? Hay distintas maneras de prepararse. Estaba atenta. Está bien. Sí, yo tampoco. Hay gente que se relaje, otros que les gusta. Que eso puede ser que haya sido un penalti try. Cobraron 7 puntos al tiro, o que se anuló el try, entonces... ¿Le voy a preguntar a la mesa cuánto puntos me queda? Aquí estoy, line para Viejos Canguros, parece que hay un jugador lesionado. Aló, trae de Viejos Canguros 5, Old Cracks 0. Dale. Parece que estamos jugando sin patada. Igual las patas son una lata porque se ponen, se acomodan, patean, la pelota sale, la van a buscar. Scrum para Old Cracks. ¿Cómo estarías tú? ¿Podrías ahí jugar en alguna posición? ¿Cómo estarías ahí? ¿Cómo podrías hacer ahí? ¿No te tinca eso a poner la cabeza en el hombro a otra mina y empujarla? ¿No? No es para todo el mundo. Yo eso sería eso que te llevan el agua. Aguadera. Laura, voy a hablar con ellos, preguntarles si está disponible algún cubo. Creo que te... ¿Estás jugando el papá? No voy a dejar sin pegar. Mira, ahora mismo ya. Hay que andar con un ojo. Ya la tenía, ya estaba con patitas. Me mandaron al final. No, no, decía, me decía, ay, de ustedes, sí, donde dice Cóndores. árbitro pide tiempo. Con aproximadamente 13 minutos del primer tiempo. Pero no de buena cosa. ¿Sí? ¿Para agarrar la pelota en el aire? En el line. Sí, se me olvidó explicártelo en el line. La próxima line te explico bien cómo sale. Pero eso es cuando la pelota sale de la cancha. ¡Vamos! ¡Acá! ¡Acá! La recuperó igual, pero pelota para Old Cracks. ¿Dónde? ¿Venís tú? Yo te hermano que se venga a la... Oye, te vi bloqueador. ¿Ah? Te vi bloqueador. Tengo el Raulich tiene, weón. Santi, Santiago. Santiago Pérez. Acá. Dame el plátano, porfa. Porfis. Vamos nosotros al tiro. Sí, el primer partido se puede jugar al tiro. Después va a haber 10 minutos en cada partido. Sigue siendo 13:35. Raulich, se adelantó 10 minutos. En serio, están avisando. Se adelantó 10 minutos. Gracias, Ponca. 2:25. Gracias, Ponca. No, es que si no, oye, tiempo. El tema satélite. Árbitro. Gracias. Reposo, exactamente. Para que no se junte con el oficial. Termina el primer tiempo. Estamos a punto de ver el inicio del segundo tiempo del encuentro entre Old Cracks versus Viejos Canguros. Viejos Canguros a la izquierda de la cancha. Terminó el primer tiempo con 5 puntos a favor. Vamos, Pete. Muy bien. Buen tackle de Raúl. Sí. Raúl Romero. Pelota para Old Cracks. Parece que no, pero sí. Se le cayó la pelota. Pelota para Viejos Canguros. No con se llama cuando la pelota se te cae hacia adelante. No te dejo ir. Está riendo. ¿Quieres irte? Estamos acá, cabrón, vine acá. No suben hasta que la pelota salga. La gente que se adelanta está offside. O sea. ¡Vamos, y saca al jugador. Ahora se ha formado un line. Fíjate que van a ponerse los jugadores frente a frente y uno de los jugadores va a jugar a tirar la pelota por encima. Y ellos van a tratar de disputar el balón con un salto. ¿Sí? Y la pelota tiene que salir justo en el medio. Si sale chueca, el árbitro puede pasar la pelota al equipo contrario. Por hablar, castigado. Rodrigo no le puede decir nada a la tía. Olvídate. Logón de Old Cracks. Canguro toma el balón. Amarilla para el Cracks. El ranking la mayoría, con amarilla los mandan a sentarse afuera por 5 o 10 minutos dependiendo de la modalidad. Y después de eso pueden volver a jugar normalmente. Segunda amarilla roja y salir para afuera, quedan con jugador menos por todo el resto del partido. Se nota tener un jugador menos, al tiro avanzaron un montón. Yo le voy a comprar a los niños un choripán. O sea, pues quizás muy poco, pero no le podéis discutir. O sea, no le podéis decir, ay, cómo no cobra esa cuestión. No, chao. ¡Escapaste! Pero podéis hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿por qué cobraste esto? Si el árbitro es buena onda te va a explicar. Si es mala onda te va a decir que te lees las reglas del rey. Era verdad, yo pensé que era de broma. Yo también, sí. Yo me llevaba porque era 100 chocando. Para comprarlo era más chiquitito. Suele pasar. Ay, no, a veces me inventaron como de hamburguesa. La tarjeta fue como de hamburguesa. Aquí está, como yo lo vi. Muy bien. Sí. Y trae de Viejos Canguros. Marcador queda 10-0. ¿Puede entrar? Entra. Puede entrar. Trae de Viejos Canguros. Viejos Canguros 10, Old Cracks 0. Sí, yo creo. Nosotros somos de Los Ángeles jugando en Santiago, estamos bien. Ah, qué bueno jugando. Ah, el pico frío. ¿El pico frío? Sí. Ay, niños, ya. Ahora mira, hay muchos pasos de grado. Vayan a correr, a saltar. Oye, ¿qué es la chica? Alejandro, hay un mueble, no sé cómo que no está ahí. Entonces, no, amor, es ella, espérate. No. Santiago, mira. ¿Quieres este? Oh, gordo, o esto. Ya, esto. Ya. ¿Quieres un pan o un hot dog? No sé. ¿O cuál parte? Allá no queríamos. No lo paraba nadie. Para que resultara la venta. ¿Tu papá? ¿Vienes a ver a tu papá? Es un pelado. Ya. Pelado. Bien pelado. Ya, ok. Yo quiero el pelo por acá. Ya. Entonces podrían hacer daño. No están. Ah, ya, eso sí que. Eso no va a ir. Ah, sí, mira. Oye, ¿lo vieron el asadito que está saliendo? ¿Dónde viven? Ustedes son Santiago. ¿La construcción? Yo soy Santiago, ¿usted? Yo soy de Chillán. Vive conmigo, Chillán. Venimos por... Los canguros viejos que están jugando ahora. Y tú eres de los Cóndores. A ver, yo soy de Santiago. Eres de Santiago, fíjate. El lugar más turístico de Chile. ¿El lugar más qué? Turístico de Chile. Turístico. Intoxicado. Intoxicado, claro. Turísticamente intoxicado. ¿Qué pasa? Bueno, yo vivo en Chillán, que es turísticamente buen aire. Entonces, ¿el emboque? No estás acostumbrado a tus pulmones. No, es que el aire que estás acostumbrado es así. El aire que no estoy acostumbrado es un rico. Es que te puede matar. A ver, también estoy acostumbrado a la... Se viene, trae... A las fábricas que se encuentran en la... Trae de Viejos Canguros. Marcador queda 15-0. Yo estoy acostumbrado a ver más personas enfermas. Aló, trae de Viejos Canguros. Viejos Canguros 15, Old Cracks 0. Tiempo. A la castellana, ¿qué piensas? Yo pienso en la paz mundial. ¡Para arriba! La segunda, ¿qué piensas? Que era la colora. Yo pienso en la primera mundial. ¡Pah! De repente le preguntan a la novia. ¿Qué piensas? Yo pienso... ¡Pah! Porque tú sabes que las novias no piensan. Termina el encuentro. Partido finalizado. Viejos Canguros 15, Old Cracks 0. Siguiente partido, Crucos versus Cóndores.